¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca alemana Porsche y bueno, como sabemos Porsche reabre el modernizado circuito de pruebas de Nardo y bueno, el enorme anillo ubicado en, en Italia, escenario de alguno de los más destacados récords de velocidad ha sido sometido a una profunda renov renovación que ha costado solamente 35 millones de euros para mejorar el desarrollo de sus futuros modelos. Y ahora a continuación hablaremos de aquello. Bueno. Con 12,6 kilómetros de longitud en forma de un anillo perfecto, Nardo. Eh, Nardo, quiero decir, es una de las pistas más rápidas del mundo que que desde que en 1975 fuera construida por la marca Fiat, y bueno, su configuración ligeramente peraltada hace que no sea necesario girar ni siquiera a altas velocidades, por lo que el, por lo que haya falto de sobra para llegar a las velocidades más absu absurdamente grandes. Bueno, de hecho, Nardo ha sido escenario de múltiples récords de velocidad, como el Mercedes C111. C111-6, que estableció una velocidad de 403,978 km por hora. Ya en 2012 pasó a manos de la alemana Porsche, que en, en el último año ha sometido una ambiciosa renovación a esta pista de pruebas, en la que desarrolla su modelo y que también ha, ha sido usada por. Eh, por otra marca del grupo Volkswagen. Y bueno, precisamente Porsche es una filial del grupo Volkswagen. Y finalmente acaba de reabrir sus reno, su renovadas instalaciones con la que quiere seguir poniendo a prueba los límites de sus automóviles. Bueno, la renovación eh, costó un total de 35 millones de euros. Algo así como eh, 57 millones de pesos chilenos y que ha incluido un muy necesario resfaltado de toda la pista, algo que sin duda va a servir no solo para el mejor agarre y, y con ello la seguridad en el trazado a alta velocidad, sino que además con ello se podrían llegar a ver velocidades mucho más altas en una pista en la que en teoría se podría alcanzar hasta los 500 km por hora, junto a ello también los, los guardarrieles. Del, del anillo así como otras pistas y zonas de este enorme centro técnico de Nardo de, de 106.000 mil metros cuadrados también han sido, han sido renovadas. Con estas instalaciones renovadas, Porsche no solo quiere focalizarse en pruebas de alta velocidad, sino también mejorar el desarrollo de sus futuros automóviles. Espérenme. Como por ejemplo comprobando el comportamiento de los sistemas de carga rápida de sus vehículos eléctricos, también los de conducción autónoma y servicios conectados. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.